¿Qué nos va a quedar? Hola amigos, ahora estamos en Tlaxcala del Progreso. Estas son las cascadas del Salto. El agua totalmente limpia. Otro lugar para visitar en la Sierra de Puebla. Aproximadamente 2 horas y media, 3, de la capital de Puebla. Vamos a ver allá una persona haciendo rapel. Hola, ¿qué tal amigos? Ahora estoy en Tlaxcala del Progreso. Esta es la cascada del Salto. Una belleza más que admirar en la Sierra Norte de Puebla. El agua totalmente limpia y clara.
hasta el sonido de la caída de agua de la gente, mira. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en una ubicación más. Ahora estoy en Cuetzalan del Progreso. En esta cascada que es la del Salto. Estamos a más o menos 2 horas y media, 3 de la capital de Puebla. Hasta el sonido de la caída y relajante en el... Vale la pena que se den una escapadita. Vemos que los pescadores de la cascada practican el rapeleo. No es como la gente que se mete a nadar. Estamos a menos 24 grados. Es un calor húmedo. Mira, ahí vamos a estar bien pegados también. En el rapero. Este río desciende y más abajo encontraremos otras cascadas que ahorita un momento más bajaremos. ¿Eso quiere decir?
Mándenla. ¿Ve desde ahí? Una pirámide. Sí, seguimos el camino, ¿no? Sí, vamos. La piedra, ¿no? ¿Sí? ¿Es orquídea? ¿Sí? Sí, es orquídea. Chowalichan significa casa de la noche. Fue fundada en el año 400 después de Cristo por los totonacas. Según la leyenda, construyeron también las pirámides del sol y la luna de Teotihuacán, Estado de México, y en el Tajín, Huatzintla, en Veracruz. Ocuparon el sitio hasta cerca del año 800 después de Chabelo, después de Cristo. No, después los toltecas. Después los toltecas se instalaron hasta cerca del año 1200, en el que llegaron los chichimecas, quienes se asentaron también en Tlatlacui, Sautla, Ixtacamaxtitlán, Tetela, Jonotla y Ayotoxco en 1181. El sitio arqueológico comprende edificios ceremoniales, administrativos y de reunión o tránsito, plazas, áreas, habitaciones, áreas de producción y recolección. Un conjunto armonioso y equilibrado rodea una gran plaza con una escalera en el ángulo de forma que forma los edificios de las grecas y oeste, así como un pequeño túnel en este último. Se emplearon sistemáticamente muros de contención en las barrancas, formando terrazas sobre las que construyeron las casas de habitación y los pequeños edificios ceremoniales, capillas de barrio, que aún perdurarán en Chowalichan. El asentamiento totonaca fue saqueado y destruido sucesivamente por los toltecas, chichimecas y nahuas. Estos últimos ocuparon los mismos materiales para construir algunos de los edificios actuales. El pueblo prehispánico se situaba en el mismo lugar en el pueblo actual. Subsiste el patrón habitacional de barrios dispersos, en el que cada casa de palma y bambú o madera ocupa un lugar junto a la milpa. También se construyeron palacios para los gobernantes, un juego de pelota y posteriormente una tumba adosada al mismo. En los templos se rendía culto al agua, cuyo valor era tanto físico como religioso, y los animales de la selva. Sacerdotes y militares que se ocupaban del manejo de la ciudad y sus templos. En el pueblo se dedicaba a la agricultura, cultivos de maíz y algodón y la cacería.
Ah, vamos allá, va. Voy a llevar acá. Y una banquita. Podríamos volar a nuestro don, mi amor. Ah, mi hijo. ¿Qué dijo? ¿Le platico a Rui? Sí, te compré un dron para ahorita. ¿Para ahorita? No lleva tiempo. ¿Y por qué no ahorita te lo trae? Ah, porque él tiene que recoger. No, él tiene que recoger.
¿Está lejos la entrada a la gruta? No. De hecho, está aquí abajo. Ah, ok. Ahí es donde se ve. ¿Vamos esto? Ahí está. Ah, ya. Bueno, miren, esta es la entrada de lo que es la gruta, entrada y salida, por este lado igual vamos a salir, ¿vale? Digamos, esta ya fue construida por la misma mano del hombre. ¿Por dónde se descubrió, por dónde fue la primera entrada? Es del lado, bueno, de mi lado derecho. Ahora si gustan. Pueden... natural. Por esta parte, pues hace aproximadamente unos 50 años más o menos entraba por estos costados. Después pues se le hace el camino, son 420 metros los que vamos a caminar y vamos a llegar a una profundidad más o menos de unos 120 a 130 metros debajo de lo que es la montaña, ¿vale? De igual manera tiene un poco de iluminación dentro de la gruta, no es suficiente a la vez, entonces ustedes llevan una lámpara en la parte de arriba, ¿no? Por la parte de abajo hay un botoncito. Ahí que tiene dos acciones, una un poco menos y la segunda acción es un poco más alta. Ok, claro. ¿Vale? Sí, la primera poco y la segunda más. ¿Ustedes sienten que su calzado llega a resbalarse mucho en lo que son los escalones? Pues vamos a poner el pie de lado, de costado, para evitar pues un derrape completo de su zapato. Va a haber cuerda en tres escaleras del lado izquierdo para que ustedes vayan, digamos, sosteniendo o apoyando. ¿Vale? Okay. No sé si aquí quieran sacarse alguna foto o seguimos continuando. Sí, sí, me que no los tome, ¿no? La luz. Ah. Ahí está la forma.
completamente. Ya dependiendo de la potencia de la lámpara y el tipo de foco es como va a ir dando la coloración. ¿Sí? Algunas personas pues llegan a percibir que pueden llegar a ser huecas las rocas, ¿no? Pero si gustan, no sé, cargarlas, ya si gustan pueden prender su linterna. Ay, no, ni la aguanto. A ver. ¿Pasó? Sí. ¿Pasó? Pasa mucho. Para mí pasa mucho. ¿Qué? ¿Quieres cargarlo? Yo. ¿Poquito? A ver, mi amor. Voy a pasar pesas. Sí. Ay, me llevo mi casa. Los muebles están muy buenos. Ándale. ¿Por qué no me llevas? Ayúdate a cargar los muebles. ¿Ya ves? Sí. Qué bonito pinto. ¿Tienes una foto de atrás? No. Sí, déjame tomar la foto de atrás. ¿Qué tirada? Se me ha tomado. Con dos figuras, en la parte de la sombra, la silueta de la mujer ahí atrás, cargando el dedo. Y lo que sería la cabeza de Homero Simpson de perfil, ojo y boca un poco saltada. Sí. Son 420 metros y estamos a la profundidad pues, de 120 a 130 metros más o menos. Del lado izquierdo, como aquí, hay una pequeña cuevita abajo de todo esto. A ustedes les permite entrar lo que son 6 metros, que es lo más accesible, ya que después de los 6 metros es una cuevita muy pequeña. Ahí es voluntario, si gustan lo pueden hacer. Se agachan y se vuelven a parar, es como de 2 metros de altura. Llegan a los 6 metros y pueden apagar lo que es su linterna, donde sería la oscuridad total. No sé si gustan entrar. ¿Sí? ¿No, nena? ¿Sí? Ay, ustedes vieron cara de rato. No, la persona lo pasa yo. Exacto. Llegan a encontrarse, se le denomina como un estalagmato o una columna, que sería este de aquí o este más grande que se encuentra.
Más o menos a esa roca pues se le aproximan unos 3.500 millones de años. Más o menos. Ay, me alumbra. Digamos que son tres tipos de formaciones esenciales en una gruta. Vamos a ir viendo un par de ellas más a la continuación. El recorrido pues cuenta con pequeñas figuras. Esas figuras pues son capciosas, depende de la creatividad o la imaginación de cada persona, ¿no? Voy a empezar a ver si ustedes llegan a observar algunos de ellos. Que sería lo que es un búho de perfil, no sé si... Abajo hay unos ojos viendo hacia nosotros. El pez de espada va bajando en esta zona. El nacimiento de Jesús. Un jorobado o un fraile de perfil. Y lo que sería la cabeza del cocodrilo, solo la cabeza apenas va subiendo. ¿Sí? Entonces vamos a dar media vuelta para ahora sí continuar por lo que es la parte de abajo. Gracias. Me voy adelante para agarrarte. Aquí ya hay cuerda, si quieren agarrarse. Aquí en la parte de arriba de ustedes, ese es otro tipo de estalactita. Arriba de ustedes. Es una estalactita plana o se le conoce de bandera. Esa ya no es en goteo, sino en escurrimiento. Pues la misma roca, digamos que está inclinada, entonces viene recorriendo la gota de arriba hacia abajo. Solo cambia la forma. Aquí podemos ver un foco. Ahorrado. La mini gruta trata de estalactitas, estalagmitas y al fondo sus estalagnatos o columnas. Y del lado derecho podría ser un elefante en miniatura o varios. Sería la trompa, cabeza, oreja, sería el principal. Otro y otro. ¿Cuánta imaginación?
A las goteras. Si alguien quiere ingerir el agua en esa parte, pues es completamente limpia. A ver. ¿Sí?
Este es el último rincón de la gruta, donde ya no podemos pasar. Así es como termina el recorrido de esta. Oscuridad en la grota. Vámonos.